aquí va delante con todo el corazón, con todos los ánimos. El ciclista boyacense sufrió un grave accidente durante la Vuelta a Suiza que lo tuvo al borde de la muerte. Afortunadamente, el cariño de su familia y de los aficionados al ciclismo le ayudaron a superar la crisis. No quiero subir del surco a la bicicleta. Mi nombre es Mauricio Soler, soy oriundo de acá, de Ramírez, Boyacá. Su viejo no sospechó. Yo provengo de una familia del campo. No todas las personas tienen el privilegio de recibir un homenaje y pues yo lo tomo con el mayor agrado y espero que todo nos salga y le salga muy bien este día. Creo que lo que hizo Mauricio en el ciclismo, en carreras, en Europa, fue extraordinario. De alguna manera ratificó cosas que ya se venían haciendo en el ciclismo colombiano en el exterior y lógicamente pues lo que hizo fue muy grande. Este homenaje pues, va a ser con un circuito por las calles del municipio de Ramírez y terminamos inaugurando un placahuella Ramírez Alto de la Cruz, casa de los padres de Juan Mauricio Soler. Los invito cordialmente a acompañarnos el 13 de abril en Ramírez. Acompañemos todos a ese gran ciclista colombiano Mauricio Soler. Tienen un sentido homenaje que se le va a brindar allá en su natal Ramírez. Ojalá puedan estar. Gracias a la bici pude conocer distintos lugares, representé también al departamento, a mi municipio y creo que lo hemos hecho bien y también con la esperanza de ver nuevos chicos y que ojalá muy pronto nos podamos ganar un Tour de Francia con un boyacense.